Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Tengan todos un excelente sábado de gloria. En esta ocasión les hemos preparado un especial de algunos de los destinos que visitamos este año a través de la ruta TN5. Comenzamos desde el pico más alto de Honduras, el Parque Nacional Montaña de Celaque, una de las cinco cumbres más grandes de Centroamérica. Bueno, estamos preparando la aventura más extrema que vamos a tener. Nos vamos a ir al punto más alto de Honduras y para eso tenemos que estar listos, preparados, con provisiones físicamente y también mentalmente. Esto en la ruta TN5 2019. Pasamos nuestro primer punto de control, acá venimos divirtiéndonos con los muchachos y ya vamos a llegar. Vamos un poquito largo, pero bueno, gracias, está un poquito distante, pero ya vamos a llegar a la aventura más extrema aquí en la ruta TN5. Con los juriles. La quinta cumbre más alta de Centroamérica es nuestro reto. Al llegar a Gracias, sostuvimos un encuentro rápido con nuestro guía para tomar las precauciones necesarias. Luego de una noche de descanso, había que comenzar con la aventura. El equipo, preparado, comenzó la travesía. Nuestro punto de partida no será la ciudad de Gracias, ya que en esta ocasión utilizaremos una ruta más fácil para llegar a la cumbre de Honduras. En el camino, uno solo puede imaginar la maravilla que la naturaleza ofrece en Celaque, que de lejos no aparenta ser un reto de alto grado de dificultad, pero lo es. Un desayuno rápido, con el auténtico sabor de tierra de edad. Así nos recibió la comunidad del Naranjito. El Naranjito es una aldea y está cerca de San Manuel de Coloete. Es una comunidad de descendientes lencas que busca desarrollar su economía con el turismo de aventura y para ello ofrecen la ruta hacia el punto más alto de Honduras. Aquí se encuentra hospedaje, guía y hasta el equipo necesario para senderismo, que es nuestra actividad de hoy. Traer ropa cómoda para caminar y ropa de abrigo, o sea, chumpa, gorro, calcetines gruesos. La ruta TN5 hasta la cumbre de Celaque tiene uno de sus puntos más difíciles al principio, por el grado de inclinación de la primera pendiente. No estábamos advertidos de ello y las consecuencias fueron notorias de entrada. ¿Cuánto llevamos recorrido? Ni la mitad. ¿Algo te pasa? 10 minutos. Es una de las inclinaciones más drásticas del recorrido, pero hidratarse resulta ser una buena alternativa mientras se recuperan fuerzas. Bueno, llegamos a la mitad del camino. Estamos en el Cerro La Cruz. Tenemos una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Nos faltan 450 metros para el punto más alto de Honduras. Acá el resto físico ya empieza a hacer menos para la condición física que tenemos nosotros, pero con los guías se puede hacer el alquiler de las bestias. Entonces lo que voy a hacer yo es que un tramo lo voy a hacer subido en este caballito, en este potrito, porque si no, no llego, si no, no hay ruta TN5. Entonces seguimos con la ruta TN5. Sábado, vamos a subir ahí, Cerro Las Minas.
Esa es la parte más alta de Honduras. Y ahí venimos, en la ruta TN5. A 2.600 metros sobre el nivel del mar, la sensación de alivio es indescriptible. El descanso se aproxima, pero a esta altura nadie se arrepiente de nada. Es más, la ilusión crece porque la meta está cerca. Luego de eso, llegó la hora de comenzar a acomodarnos. Es inevitable pensar en la cantidad de fauna que está alrededor de nosotros. El guía Ismael nos preguntó si durante el trayecto alcanzamos a ver algún animal. Todos respondimos que no, pero él asegura que no tenemos idea de la cantidad de animales que sí nos vieron a nosotros. La noche se torna calma. Era hora de comer para recobrar nuestras fuerzas. Historias de terror que enriquecen la cultura viva de comunidades como las de Lempira nos sirven de ambiente en una plática que nos roba energía, pero que solo es la antesala para un descanso que aviva la ansiedad de conseguir el objetivo. El último recolecto es la parte más alta de Honduras. Buenos días, gracias al Todopoderoso nos ha permitido amanecer con bien. Vamos a hacer ya el tramo más bonito y recomendación es no salirse del sendero, vamos a ir como a 5 metros cada uno. One step, two step can be a hard walk down a slippery line. Let's forget what keeps your heart warm on the coldest night. En un momento de descanso, apagamos nuestras luces. Eran las 4:30 de la mañana. Disfrutar de la soledad de la montaña, oír sus sonidos y dejarse abrazar por lo majestuoso de su naturaleza es algo que no se puede repetir. A esa hora, un grupo de visitantes que ingresó desde Gracias nos alcanza. Para nosotros el recorrido fue de 8 horas. Desde su ruta puede tomar hasta 10 y no se puede utilizar el caballo. Me alumbra mi guía Ismael, guía local. No lo ven, pero aquí viene conmigo. Soy el último, pero voy a subir. Esto es nada, me dice Ismael que son 20 metros para arriba. He conquistado Selaque. Es la aventura más fuerte de mi vida, la experiencia más fuerte de mi vida, pero lo hice y ya lo van a ver en unos segundos. Aquí en la ruta TN5. Cristian, ¿lo lograste, Cristian? Unos metros más arriba, la meta se logró. Llegué, como pude, al lugar más alto de mi país. Lo que nos esperaba sorprendería nuestros ojos, maravillaría nuestras mentes y nutriría nuestras almas de lo hermosa que es la creación de Dios en Honduras. Experiencia increíble, realmente Dios es perfecto, nunca lo había visto, pero realmente vale la pena. Selaque que es una prueba física, pero también mental. Es un examen del alma para saber qué tanto consideramos a la naturaleza. Al terminar el espectáculo que la naturaleza nos ofreció, tocó emprender el camino de regreso. Obviamente, algunos mejor preparados que otros. Tratando de entrenar un poco para siempre, mi compa, rutina. Debe estarnos avergonzando.
El recorrido de regreso fue más rápido. Nos tardamos solo 4 horas en volver, tiempo récord según nuestro guía. De regreso a Gracias, tocó premiar al equipo de esta expedición con una excelente cena en uno de los mejores restaurantes de Gracias. Casa Hotel Celaque es aquel restaurante que le ofrece todo tipo de comida gourmet. ¿Verdad? Nos caracterizamos por lo que es comida gourmet. Al día siguiente, el regreso a casa, con una experiencia de vida que todos recordaremos hasta nuestro último día en esta hermosa tierra. Hacemos una pausa comercial, pero al volver le mostramos los deportes extremos que usted puede practicar en la bella isla de Roatán. Si lo que usted busca es un poco de turismo extremo combinado con playa, sol y arena, nuestra compañera Ana Rivera nos lleva hasta la hermosa isla de Roatán, donde usted puede practicar diversos deportes extremos a un costo de $60 cada uno. Bienvenidos a Ruta TN5, esta vez nuestro destino, Roatán. Acompáñennos. Después de 50 minutos volando desde la capital del país, por fin llegamos a la isla de Roatán, un paraíso que todo mundo desea conocer. Las aguas cristalinas de la zona de West Bay animan a los turistas y locales a darse un chapuzón. Era tiempo de comenzar nuestro recorrido con una de las actividades de mucha adrenalina, el canopy más extremo del Caribe. Enfrentándonos a una altura de 320 pies y una longitud de más de 2.000 metros en todo el recorrido. Tenemos 14 líneas, 23 plataformas y los cables son de media, son cables gruesos. Usamos el sistema, como puedes ver, de dos líneas. Luego de esta aventura, nos trasladamos 15 kilómetros hacia el sur de Roatán, para encontrarnos con unos dulces mamíferos y que si usted viene a esta isla, no puede dejar de visitar. A punto de experimentar un encuentro con delfines, otra actividad que usted puede realizar aquí en Roatán y en la ruta TN5, nosotros se lo mostramos. Acompáñenme. Es lo más importante, creo que sería la paciencia, porque ellos son hiperactivos y son libres para hacer lo que ellos desean. Entonces tenemos que motivarlos. Lo más difícil es mantenerlos motivados, tener la atención de ellos, el contacto visual. Miren, siempre ellos están pendientes de uno. ¿Verdad, Cali? Sí. Entonces es no quitarles la atención y mantenerlos motivados para poder entrenarlos. Un encuentro que duró unos 40 minutos y Cali y yo ya teníamos cierta confianza, así que decidimos despedirnos con un afectuoso beso y una demostración de las muchas habilidades que posee. Llegó el momento de dar paso a la gastronomía. El plato fuerte del día para nosotros era king crab y camarones empanizados con coco, un manjar suculento por su frescura y sazón. El marisco para nosotros es de primera calidad, el camarón jumbo, los calamares hondureños, lo traemos, la mayoría sirve calamares de China. Nosotros todos nuestros mariscos son hechos, son traídos de aquí, de nuestro Caribe hondureño. Nuestro itinerario enlistaba las motos acuáticas sobre la playa de West Bay para disfrutar parte del recorrido. En este lugar, los turistas tienen para elegir una variedad de actividades, cada una con un costo aproximado de $60. Nuestra siguiente elección estaba en dirección hacia los cielos, con el famoso parasailing. Este tipo de actividades gustan mucho a los turistas, quienes consideran a Roatán como un tesoro natural. Es un paraíso, es nuestra quinta vez, primera vez para él en Roatán. Y como siempre, pues disfrutando de las bellas playas. Tenemos un país hermoso antes de ir a cualquier otro país en el extranjero. Después de la playa, sol y arena, momento de dar una bailadita. Acompáñenme a este ambiente, la vida nocturna. Sigan. Para finalizar con un show de luces. En nuestro segundo día de recorrido viajamos 10 minutos en lancha hacia Mayaquí,
Bioparque que se caracteriza por su riqueza natural e histórica, la cual disfrutan turistas provenientes especialmente de Europa y Estados Unidos. Nosotros tratamos de mantener todo de forma natural, porque la naturaleza es lo que atrae al turista, ¿verdad? La biodiversidad que tenemos en Honduras es lo que atrae al turista. Siempre en la zona de West Bay, las profundas aguas nos esperaban y emprendimos un pequeño recorrido en el bote de vidrio para observar parte de la segunda barrera de coral más grande del mundo, donde viven más de 300 especies marinas, así que nos sumergimos para conocerla. De las profundidades del mar pasamos a la interacción con los traviesos monos cara blanca y las simbólicas guacamayas que se dejaron consentir por nosotros. El confort de los hoteles, su gastronomía y comodidad hicieron nuestro viaje más agradable. Yo los invito a todos ustedes para que nos visiten y sean parte de nuestra familia. Sea en Semana Santa u otro día más conveniente para usted. Es lo que le recomiendo, porque está realmente concurrido y estamos llenos en reservaciones. Así que hagan sus reservaciones y vengan a ser parte de la familia. Tocó el turno a mi camarógrafo de sentir la adrenalina pura al subirnos al Sky Swing, que funciona como péndulo a una altura de 50 metros y 80 kilómetros por hora. A punto de vivir lo más extremo con Darwin y Xiomara. Después de sentir la adrenalina al máximo, los bailes típicos de esta bella isla activaron ese espíritu hondureño de la punta en mi ser. Y aunque no soy experta, hice mi esfuerzo. Y para la despedida, elegí hacerlo del lugar más alto, donde mi mente capturaría una postal de este paradisíaco lugar que quedará para siempre en mi memoria. Con esta hermosa panorámica, terminamos Ruta TN5 desde Roatán. En cámara, Darwin Ramos, Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. Nos vamos hasta Santa Cruz de Yojoa, que nos ofrece un clima agradable, exóticos paisajes e impresionantes cascadas. En este viaje, acompáñame a explorar la joya de los lagos y a aventurarme en sus senderos, el embalse e impresionantes caídas de agua. Nada mejor que iniciar con un paseo en lancha en el embalse de la hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón, la segunda más grande de Honduras, y aunque mediados de los 80 surgió como una necesidad energética, se ha convertido en uno de los principales atractivos de Santa Cruz de Yojoa. Su riqueza natural es el hábitat de 260 especies de aves, entre ellas el colibrí esmeralda y otros animales. Encontramos unos 50 metros adentro del túnel, después salimos, vamos a la cascada y bajamos 800 metros hacia abajo. Es muy bonito, tenemos también cualquier cantidad de especies de aves, tenemos lo que son las iguanas, que es muy atractivo para el turista, así que los invito para que vengan a la zona del Cajón, a las aguas termales y se den un tour en lancha que es espectacular, ¿no? Espectacular, el túnel del amor es lo que nos ha llamado también la atención. Ok, le llamamos el túnel del amor porque es... dicen, va, que entran dos y salen tres, ¿verdad? Entonces habría que hacer un experimento. También se puede apreciar su belleza en un mirador a la orilla de la carretera o con un paseo en lancha en otro de los extremos. Tenemos otro mucho más grande que le cuesta 300 lempiras por persona y ese le incluye ir desde la represa del Cajón hacia la represa de la Begona y también lo que es la sala de máquinas, la represa y las aguas termales. Ese tour es como de una hora. Y si lo suyo es las alturas, a 10 minutos está el Sendero del Duende, construido por la comunidad de Locotal. Posee tres miradores e interesantes historias, todo a 80 lempiras por persona. Desde hace muchos años, aquí vivía el duende. Decimos nosotros que vivía el duende porque él gritaba a medianoche. Cuando la gente venía a buscar las vacas, miraba aquí al güiro atrás de las vacas. Otra de las propuestas en este corredor turístico es el canal Los Naranjos en Peña Blanca. Ahí experimenté con el kayak. Cautivada con la sensación de libertad y el contacto directo con la naturaleza, mi meta era recorrer sus más de 3 kilómetros. Los kayaks llevan aproximadamente 5 años ya como lo que es kayak, como lo que es una empresa prácticamente. Pero lo que es la pesca, hay personas acá que tienen 30 años dedicándose a lo que son rentas de lanchas de madera artesanal,
de remos en las cuales uno viene, la renta y hace lo que es la actividad de pesca. En el kayak también se puede hacer lo que es pesca y también se hace un paseo hacia el lago de Yohoa que dura alrededor de 30 minutos por el, por el recorrido del canal hasta llegar al hermoso lago de Yohoa. Allá uno se arrima a una sombra, hay un árbol que tiene más de 300 años. Después de tantas emociones y aventuras es momento de relajarse, así que voy en busca de la famosa cerveza artesanal. El lugar indicado es D&D en la comunidad de Los Naranjos. Su ambiente rústico, cálido y los exóticos sabores de sus 6 cervezas garantizan una noche inolvidable. Aquí tenemos la Porter. Esta está hecha a base de café. Que usted mire el color, se ve como café. Lleva 7 tipos de ingredientes que van ahí. Y entonces usted por eso mira todo el sistema ahí. Esta está hecha, es la meámbar, está normal. Esta es la peña blanca. También las dos están normal. Esta es la blueberry. Que pues la gente viene siempre en la mañana, los turistas dicen, no, quiero un panqueque de blueberry, y pues está hecha a base de blueberry. Esta es la raspberry, que es de nueces, y esta es la especial, que tiene 12 onzas de lúpulo. Entonces por eso la gente dice, no, quieren sentir un poquito más el toquecito de amargo, y pues ahí está todo. ¿Cuánto era antes el proceso y ahora? Y les traigo aquí el ambiente con una fogata. Antes pues solo era... la verdad, 8 días nada más el proceso. Pues muchos turistas quieren sentir un poquito más de lo amargo. Y pues no sé cómo siente la de fruta. ¿Qué significa eso? Bueno, esta es la... Y pues para mí es la favorita, la meamba. Como amante de los animales, no podía dejar de visitar el zoológico Joya Grande, un santuario que alberga 68 especies, algunas en peligro de extinción. Con Kenia, el adorable Big Boy, los hipopótamos y otros, me transporté a cada continente del mundo llevando un par de polizontes. El tapir centroamericano es uno de ellos y dentro del zoológico Joya Grande tenemos 5 nacimientos registrados. Tenemos ese programa de conservación también. Conservamos la vida del venado cola blanca, también en peligro de extinción, y la guacamaya roja. ¿Cuántas especies tienen y qué otros atractivos se pueden encontrar aquí en el zoológico? Joya Grande alberga 68 especies de animales, 500 individuos aproximadamente. Sus más de 420 manzanas de terreno también albergan fauna libre y actividades para toda la familia. Pero lo mío es la adrenalina y el estilo rápido y furioso. Conquisté con mi co-car la pista en Joya Grande. También probé mi puntería y mis reflejos con el paintball. Y como en todas mis rutas, no podía faltar el canopy, 6 cables que atraviesan la montaña y el zoológico. Pero la combinación de lo exótico y actividades extremas me llevó a otro paradisíaco lugar, las cataratas de Culafanzac. Su nombre, de origen maya, significa caída de Río Grande y son consideradas una de las maravillas naturales de nuestro país. Ubicadas en San Buenaventura, esta joya turística ofrece un manantial y un tour único y emocionante que empieza con una caminata, nadar en las pozas bajo la impresionante caída de agua, hasta explorar la cueva tras la cascada. Pero su belleza también la aprecié desde las alturas. 4 de los 8 cables me permitieron esta maravillosa experiencia. Pero no podía despedir esta ruta sin mostrarles el imponente lago de Yohoa, hábitat de muchas especies y el corazón turístico de Santa Cruz de Yohoa. Los espero el próximo año para continuar explorando la joya de los lagos. Meilin Coto, Telenoticias. Hacemos una pausa comercial, pero al volver le mostramos la majestuosidad de la Bahía de Trujillo, vista desde la cima del Parque Nacional Capiro y Calentura. Ya regresamos. Nos trasladamos nuevamente a los exóticos parajes en el Caribe hondureño, precisamente en el Parque Nacional Capiro y Calentura, desde donde se observa Trujillo en todo su esplendor. La ruta TN5 nos trajo en esta ocasión hasta la histórica y cálida ciudad de Trujillo. En nuestro viaje les mostraremos que aparte del sol, la playa y las piezas coloniales, Trujillo todavía tiene mucho más que ofrecernos. Acompáñenme. Llena de historias, paisajes de postal, cultura y tradiciones, la primera capital de Honduras nos dio la bienvenida.
Nuestro recorrido inició en un monumento y patrimonio histórico del país, la Fortaleza de Santa Bárbara, o como lo conocen los citadinos, el Castillo. Construido sobre una colina de la cual se divisa perfectamente el puerto, la bahía y el mar Caribe. Muros altos que servían de resguardo para los soldados españoles y que cuentan miles de historias a sus visitantes. Tiene historia, la colonización española está muy en cuenta de ello, y pues por ser un lugar colonial, ha despertado el interés no solo de turistas nacionales, también de turistas extranjeros. En el cementerio viejo descansan los restos del filibustero William Walker, quien murió fusilado a mano de los colonos. A unos cuantos metros, el Museo de Don Rufino Galán, que presenta una serie de objetos relacionados con la época precolombina, colonial y del periodo republicano de Trujillo. Y uno de los sitios con mayor riqueza natural es el Parque Calentura. Desde el punto donde me encuentro en este momento son 4 horas de camino para llegar a Las Torres, lugar que nos indicará que hemos logrado la meta. Así que dejamos a un lado la tecnología y nos encaminamos a tener un encuentro cercano con la naturaleza. Unos 4 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo se encuentra el Parque Nacional Capiro y Calentura. Una bella e impresionante área montañosa de exuberante vegetación y gran diversidad de fauna silvestre. Bien equipados, emprendimos camino junto a mis compañeros y nuestro guía Jared. Y mientras más nos adentrábamos, nosotros comenzábamos a darnos cuenta que no necesariamente estamos en condiciones físicas óptimas. Apenas llevamos el 5% del recorrido y tanto mis compañeros como yo sentimos que ya llegamos a la mitad, pero nuestro guía que está ahí adelante nos asegura que hace mucho camino por recorrer. Y sí, no negaré que a nuestro paso nuestro guía lucía un tanto desesperado, porque mientras nosotros pedíamos 5 minutos, él avanzaba sin mostrar un tan solo signo de agotamiento. Ya superamos esta montaña que ustedes ven a nuestras espaldas. El camino continúa. Llevamos aproximadamente 2 horas de camino. Los ánimos no son los mismos del inicio. Jared, nuestro guía, cuéntenos, ¿cuánto nos falta por recorrer? Bueno, desde el punto inicial hasta la cima del sendero son aproximadamente 4 horas y media a 5 horas. Depende con el paso que nosotros estemos. Pero considero que estamos más arriba de la mitad y nos falta un aproximado de 1.5 a 2 horas. Para no perder tiempo, nosotros continuamos con nuestro compañero José y nuestro camarógrafo Moncada. Continuamos el recorrido para llevarle a usted esta ruta misteriosa. Y digo misterioso porque en nuestro trayecto logramos escuchar sonidos algo atemorizantes. Y según relato de los lugareños, este es el hogar de grandes felinos que de vez en cuando se dejan ver. Y aunque nosotros no tuvimos la suerte, sí pudimos ser testigos de la riqueza del lugar. Un manto de vegetación, corrientes de agua fresca y un clima inigualable. El camino parecía no terminar. Y aunque al inicio yo era la más motivada, no les mentiré. En más de una ocasión, pensé en rendirme y tirar la toalla. ¿Me la voy a desmayar? No, no puedo. Busquemos la sombra ya, ¿eh? No, ya no puedo. ¿O aquí? Ya no aguanto. Pero faltaban apenas un par de metros para esto. Una espectacular panorámica que hace que el cansancio, el sudor y, por qué no, hasta las lágrimas valieran la pena. Finalmente el camino terminó. No hay más montaña que subir ni piedra que escalar. Y vean ustedes la vista maravillosa que tenemos de Trujillo. Vale la pena recorrer cada kilómetro. Más de 20 kilómetros de recorrido después y a una altura de 1.230 metros a nivel del mar, pudimos disfrutar Trujillo en su máximo esplendor. Aprovechar este momento para invitar a toda la gente de Honduras que se anime en cualquier feriado, en cualquier fin de semana y en especial en esta Semana Santa. Los invito a que se hagan presente a Trujillo. La foto del recuerdo infaltable, porque esta experiencia vale por 1 millón. Pero es momento de descender. El tiempo hay que aprovecharlo y todavía hay mucho por hacer. La noche cayó y luego de un pequeño descanso y de volver a sentir las piernas, tomamos nuevamente camino, esta vez al centro de la ciudad que parece transformarse. Degustamos las deliciosas baleadas, recorrimos sus calles y nos encontramos a don Cristóbal Colón, quien sin saber apuntaba nuestra próxima estación.
Y tal y como lo prometimos antes de la pausa comercial, ya llegamos al Banco de Estrellas de Mar, un verdadero paraíso natural de Trujillo al que usted no puede dejar de venir. Y desde ya nos ponemos a buscar estas hermosas criaturas marinas. El Banco de Estrellas de Mar es un encanto turístico que conquista a propios y a extraños. Un sitio con una enorme concentración de estas apacibles y hermosas criaturas. Una experiencia definitivamente maravillosa. Seres vivos en nuestras manos, obviamente no las podemos sacar porque estaríamos matando a estos seres hermosos. Definitivamente una experiencia que usted debe vivir aquí en el Banco de Estrellas. No es un secreto que Trujillo posee una de las playas más hermosas del país. Mi amigo Randy llegó desde el sur del país y lo describe con una sola palabra. Randy, cuéntenos, ¿qué le parecen las playas de Trujillo? Ahorita, la primera impresión cuando usted miró el mar, ¿cuál fue? Pues, la primera impresión es wow, porque yo soy de la costa sur. Soy de Marcovia, Santa Cruz Marcovia, y es un gran cambio. O sea, no es que nuestras playas no sean wow, pero venir y pasar a esto, entonces... Su gastronomía, su gente y sus inigualables paisajes esperan estas vacaciones con las manos abiertas a miles de turistas que año con año viajan de todos los puntos del país para conocer su historia y disfrutar su ambiente. Porque afortunadamente se nos ha estado visitando cada fin de semana y durante la semana, especialmente la gente de Olancho, la gente de Tegucigalpa, debido a la facilidad que ha dado esa nueva carretera. El corredor agrícola, entonces eso nos ha beneficiado enormemente, especialmente, lo digo nuevamente, con la gente de Olancho y de Tegucigalpa, que la distancia se ha acortado significativamente y eso nos ha beneficiado mucho. El hermoso atardecer nos dice que el viaje está llegando a su final y nos despide con su esplendor, pero también invita a regresar nuevamente a Trujillo. Finaliza el día y también nuestra ruta TN5, deseando y contando los días para volver a disfrutar de toda la belleza natural, biológica e histórica que nos ofrece Trujillo. Gabriel Andino, la ruta TN5. El departamento de Atlántida posee lugares escondidos y llenos de esplendor. Además de la belleza natural del mar y sus playas, también hay lugares donde practicar deportes extremos, como el rafting. En la aldea Aguascalientes, entre los municipios de La Ceiba y Jutiapa, Atlántida, se encuentra el Centro de Nutrición y Salud Usha, un lugar donde empecé mi día para relajarme con un baño de aguas termales provenientes del Parque Nacional Nombre de Dios y cuyas temperaturas alcanzan hasta los 50 grados centígrados. Las aguas termales son efectivas para tratar diferentes enfermedades y dolencias. Es por eso que además no perdí la oportunidad de disfrutar de un baño sauna de vapor con hierba de zacate limón. Mi tiempo de relajación continuó con un masaje o terapia de vacío, una técnica de eliminación de toxinas y grasa corporal para proteger la piel y estimular la microcirculación. El agua te ayuda mucho con el oxígeno y a relajar los músculos del cuerpo. Entonces desde ahí empieza lo que es un proceso de limpieza, de desintoxicar el cuerpo. Puedes ir dirigido a personas que están enfermas, ¿verdad? O para personas que quieren prevenir enfermedades o desestresarse. La terapia aquí se complementa con medicina y comida natural, así como con hermosos jardines y villas, ideales para descansar y olvidar el bullicio de la ciudad. Al estar en Atlántida, visité las aldeas garífunas de Corozal y San Bocrí, dos destinos turísticos de belleza única con playas de arena blanca y mar azul. En estas comunidades, sus pobladores conservan la cultura afrocaribeña, como las comidas tradicionales a base de pescado, mariscos, yuca y coco. Al día siguiente llegué muy temprano a la cuenca del río Cangrejal, situado al este de La Ceiba, en el Parque Pico Bonito, para experimentar adrenalina pura haciendo rafting. Mi aventura comenzó poniéndome chalecos salvavidas, casco y, por supuesto, utilizando una balsa de hule para vivir un excitante deporte extremo, lleno de emoción y vértigo en las turbulentas aguas del río Cangrejal. Durante el recorrido, la brisa de los rápidos chocó en nuestros rostros y no faltaron los gritos de emoción y a la vez cierto nerviosismo al remar contra la corriente del Cangrejal. Aquí en la cuenca del río Cangrejal tenemos un lugar único en Honduras,
único en este lugar donde podemos practicar este deporte. A nivel internacional tenemos personas que nos visitan y realmente disfrutan el venir aquí y poder disfrutar de la actividad. Para visitar estos magníficos destinos turísticos con aventura y deporte extremo, nos hospedamos en La Ceiba. La novia de Honduras cuenta con una magnífica infraestructura hotelera. Las expectativas para este 2019 de Semana Santa pues son muy buenas. Esperamos lo mejor como toda la Semana Santa que hemos traído atrás, ¿verdad? E igual le queremos decir al público de que estamos listos, ¿verdad? Al turista hondureño, nacional e internacional, que estamos listos para recibirlo. Al estar en La Ceiba, fue imperdible visitar el muelle turístico con una linda vista al mar y un maravilloso atardecer. Luego de una intensa aventura, una vez más comprobé que Honduras tiene espectaculares destinos turísticos que vale la pena recorrer. Pedro González, Telenoticias. Es tiempo de una nueva pausa comercial, pero al volver, Jennifer Girón nos presenta las bellas playas de Tela. Es tiempo de dar un paseo por las hermosas playas y bosques de Tela, especialmente Punta Isopo, el orgullo más grande de los teleños. Me traje a la persona ideal que siempre me acompaña en mis aventuras. Les presento a mi hermana. Hola. Ella es Ani Girón. Y pues nosotras queremos playa, queremos sol, queremos aventura y queremos fiesta. Entonces nos queremos ir a la joya caribeña y para eso pues tenemos una parada para comprar algo para disfrutar de este delicioso sol en la ruta TN5. Primero que me vine a hacer a Tela y es porque es algo que no disfrutamos a diario los capitalinos, es venir a caminar por las playas y créanme que es hermoso y muy bonito ver qué limpias están estas playas y es que las autoridades tienen todo listo para recibir a los veraneantes en Semana Santa. Mucho gusto. Mucho gusto, señor alcalde. Como ustedes pueden ver, Tela tiene algo que Dios nos regaló, que son estas playas amplias, bellas y nosotros como municipalidad permanentemente trabajamos duro para mantenerlas aseadas en servicio de todos aquellos que nos vienen a visitar. También tenemos una población que atiende muy bien al visitante y esa manera hace que regresen aquí. Vamos a tener conciertos en vivo, por lo menos 3 en Semana Santa, para internacionales y música nacional todos los días, empezando desde el sábado hasta el siguiente domingo. Eso significa que vamos a tener de 9 a 10 días de actividad continua. Primer día se lo dedicamos al corazón de Tela, esta ciudad que fue la primera población fundada por los españoles el 3 de mayo de 1524 por el conquistador Cristóbal de Olid, precisamente bajo el nombre Triunfo de la Cruz en el Día de la Santa Cruz. Aunque el nombre en un principio fue bien recibido por los habitantes, pronto sintieron que era muy largo y comenzaron a abreviarlo, pues usaban el nombre T de la Cruz y en 1829 comenzaron a llamarla solamente Tela. El municipio de Tela ha crecido tanto que ya casi cuenta con 150 mil habitantes. Tiene mucha historia y ahora un parque renovado para que ustedes vengan a tomarse fotos, pasarla con su familia y pues lo más importante, sentirse seguros mientras lo hacen. Que me ha encantado caminar por este parque, la gente es muy tranquila y jovial. Yo digo que nos vamos a quedar un ratito más por aquí. No, ahorita nos vamos a ir a arreglar para disfrutar de la vida nocturna en Tela.
que lo que yo quería venir a hacer a Tela era pasarla bien, a bailar, y pues esto incluye ir a los bares esta noche. Así que tengo una persona local que me va a explicar todo lo que yo puedo encontrar aquí en Tela, Larisa. Hola, están en el lugar indicado. Si lo que quieren es pasarla bien, están en el lugar indicado. Estamos aquí en lo que es la calle peatonal, donde pueden disfrutar de deliciosos bocadillos, hoteles y restaurantes con alta calidad y tradición, donde pueden ustedes ir a la playa, pueden observar, podemos estar en la playa, un ambiente tranquilito, tomarnos unos 2 que 3 tragos. Si estamos en pareja, pues nada más romántico que estar en esa playita. Y si no, pues venir con un grupo de amigos, pasarla fenomenal, andar de bar en bar y estar hasta altas horas de la mañana. Pues la bebida especial, como el nombre del bar, Coco Bay, y el ingrediente especial, Ani, es pimienta. Así que lo que me dicen aquí es que vos no sabes cuántos tragos te tenés que tomar para que te pegue. Entonces tenés que tener mucho cuidado porque sentís aquel sabor dulce de las frutas combinado con la bebida. Entonces tenés que ir contando, porque si no, pues se van a encontrar comiendo en las playas. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver. Acabamos de llegar al hotel, visitamos todos los bares del medio de Tela y pues estamos cansadas. Pero la pasamos muy, muy bien y dentro de unas horas vamos a visitar una de las grandes maravillas de aquí en Tela, pero eso será luego de la pausa aquí en la Ruta TN5. Miren ustedes, antes de iniciar el viaje hacia el este de Tela, me vengo aquí a tomar una taza de café con Marcos Reyes, porque él me está pidiendo que los apure a ustedes a que reserven rápido una habitación aquí en Tela para Semana Santa. Me dice Marcos que tienen habitaciones, pero son muy pocas, ¿es así? Hola Jennifer, buenos días, bienvenida a Tela, uno de los mejores destinos de tierra firme de Honduras. Tela cuenta con más de 1200 camas, con más de 1000 habitaciones, hoteles de todo tipo, hoteles de 5 estrellas, grandes, medianos y pequeños. Iniciamos en el Parque Nacional Punta Isopo. Ahora mismo nos encontramos en Cayuco y nos vamos en dirección a La Barra, es decir, la conexión entre el río y el Mar Caribe en el Océano Atlántico. Este recorrido dura más o menos unos 45 minutos remando. El río Plátano es la división entre el municipio de Tela y Arizona y pues aquí podemos encontrar hasta 345 especies de aves. Pero mucho de esto de ver los animales depende del horario. Si te venís temprano, pues vas a lograr alcanzar ver mucho más, o también el horario ideal sería por la tarde-noche, ya que si te venís a mediodía, los animales pues se encuentran reposando. Este viaje no es lo mismo sin venir y comprar uno de los productos garífunas tradicionales, y aquí pues tenemos a alguien que nos va a explicar todo lo que pueden encontrar. Sí, acá tenemos arrobiados a 50 la bolsa, pastel de coco, el aceite de coco que cuesta 150, y tenemos la tableta que cuesta 50 lentillas también. Segundo día con un gran banquete y la increíble sensación de saber que podemos tachar de nuestra lista el haber paseado por el río Plátano y Punta Isopo. Mañana toca madrugar. Buenos días, son las 6 de la mañana y está amaneciendo aquí en Tela. Nos venimos a la playa para poder presenciar esta vista porque dentro de unos minutitos ya nos vamos de paseo.
este lado se encuentra la Laguna Quemada, que es parte del sistema de la Laguna de los Picos Quemados. El nombre se debe a que en verano, al no haber tanta agua lluvia, la barra de la laguna y el mar se cierra y se forma una capa como azufre con la materia orgánica que cae del manglar. Y cuenta la historia que unas personas iban en lancha hace mucho tiempo, estaban fumando y tiraron un fósforo. Entonces la laguna agarró fuego y se quemaron los monos. Y como a los monos le llaman los micos, entonces ahora esta laguna se conoce como la Laguna de los Picos Quemados. Llegamos a Puerto Escondido. Esta zona en la época colonial fue utilizada por piratas para atracar embarcaciones y mercaderes que se dirigían a Utila y Guanaja, como otras zonas. Esta zona aún es utilizada por veleros y yates, pues se vienen a refugiar cuando hace mal tiempo, ya que es muy tranquilo y seguro. Esta que ven aquí es la llamada Cueva del Amor. Y según los pobladores, si una pareja llega al otro extremo de la cueva recorriendo casi 100 metros nadando, su amor será eterno. Pero digamos que nadar en aguas agitadas no es uno de mis fuertes. Mejor vámonos a hacer snorkeling en el secreto mejor guardado de Tela, Punta Sal. Pocos pueden decir que se han relajado en el paraíso, pero mientras camino por esta playa, el sol coquetea con mi piel y tengo la mejor compañía a mi lado, sé que la próxima vez que me pregunten, diré que ese paraíso se encuentra en mi bella tela. Hasta aquí algunos de los destinos que visitamos en nuestra ruta TN5 2019. ¡Feliz fin de semana!